En Corea del Sur, en la isla de Jeju, las sirenas están en peligro de extinción. Son las genio o mujeres del mar. Armadas con cuchillo y la fuerza de sus pulmones, se sumergen a más de 10 metros de profundidad para recolectar moluscos y algas para vender. Una labor que han hecho las mujeres de esta isla volcánica desde hace 4 siglos. Sin embargo, hoy son cada vez menos las buceadoras en activo. Casi todas mayores de 60 años, algunas incluso cerca de los 90, y es difícil encontrar reemplazo en las nuevas generaciones. Y es que, cuentan estas mujeres del mar, su trabajo es agotador, peligroso y daña la piel y la salud. Salen a bucear desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde a cientos de metros de la costa. Lo hacen entre 10 y 15 días al mes, incluso durante el frío invierno cuando la temperatura del agua ronda los 0 grados. Aguantan la respiración durante más de un minuto y cuentan que a más de 10 metros de la superficie todo es oscuro. Pero se terminan acostumbrando a los peligros, entre ellos los tiburones o el síndrome de descompresión que puede producir sordera. Para algunas, lo más temido son las redes de pesca, en las que enredada ha llegado a morir alguna mujer. Las genio han estado siempre relegadas al eslabón más bajo de la sociedad, pero desde la pasada década su labor comenzó a ganar reconocimiento. Hoy son candidatas a formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, aunque el desinterés de las jóvenes a seguir este oficio plantea un futuro incierto para las sirenas de Jeju.